hechos violentos se registraron en Tuluá y Cartago. Autoridades en alerta por aumento de homicidios. Policía busca violador de joven de 15 años en Cartago. Fue abusada delante de su acompañante. Cae cargamento de medicamentos falsos en Buenaventura. Iban a ser comercializados en todo el país. Policía encontró 20 kilos de marihuana dentro de un cilindro de gas. En deportes, Samuel Andrade Gómez, el niño ajedrecista que representará al corazón del Valle en Honduras en los Juegos Panamericanos. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información judicial, pues un hecho de sangre se registró en Tuluá en la noche de este jueves sobre la carrera 34 con calle 35 del barrio Fátima. Fue asesinado un joven de 22 años identificado como Nicolás Herón Herrera, quien presenta varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado a una clínica donde falleció. El joven era propietario de un restaurante. Se desconocen los móviles de este asesinato. Sigue la ola violenta en el municipio de Cartago. En la carrera 27 con calle tercera del barrio La Pobreza, un atentado sicarial acabó con la vida de Daniel Hoyos Betancourt, de 22 años, quien recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades investigan estos hechos. El comandante del séptimo distrito de policía de Cartago aclaró algunos aspectos del hecho que tiene conmocionada a la ciudad de Cartago con el abuso sexual que se registró esta semana a dos menores de edad. Según la información oficial, la pareja se encontraba en el sector conocido como la Loma de las Cometas, frente al barrio Santa María, allí donde hacia las 7 de la noche fueron abordados por un sujeto que con arma de fuego los intimidó y procedió a amordazar al joven de 19 años y luego abusó de la jovencita de 15 años. Huyó del lugar y posteriormente el adolescente desató al joven y dieron aviso a las autoridades. Se nos presenta el día martes entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche en un sector conocido como la Loma, ubicado entre los barrios Pinares, Argos y Laureles. Allí se nos presenta una pareja que se encuentra en este lugar, una niña de 15 años y un joven de 19 años, que se encuentran en este sitio. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, según lo manifiestan los jóvenes, son abordados por un sujeto de tez trigueña, quien vestía con gorra y ropa de color oscuro, y quien al parecer tendría una cicatriz en su cara. Próximamente, cuando tengamos más detalles sobre las características de este sujeto, las daremos a conocer a la comunidad. El hecho se presenta, repito, dolorosamente en este sector, donde se encontraba la pareja de jóvenes, y al parecer el sujeto esgrime un arma de fuego y los intimida. Allí después procede a violentar sexualmente la niña de 15 años, en presencia del joven de 19 años que está con ella. De este hecho se conoció aproximadamente a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, cuando la pareja llega a un centro asistencial donde se le atiende, donde Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, nuestro equipo de responsabilidad penal para adolescentes, atiende el caso, y se activa toda la ruta de atención tanto para la niña de 15 años como para el joven de 19. Estamos a la espera de que las instituciones encargadas de hacer los estudios, los análisis, los exámenes, nos arrojen los resultados, pero hasta el momento se tiene de que solamente la niña fue violentada sexualmente y del joven no se tiene certeza de que haya sufrido algún tipo de lesión. Por ahora la policía trabaja en las características del criminal para posteriormente darlas a conocer a la ciudadanía en procura de poder dar con su paradero. Estamos también realizando los patrullajes por estos sectores críticos donde sabemos que la delincuencia puede llegar a actuar, pero también demandamos de la comunidad que sean nuestros ojos en la calle, que sean nuestro apoyo para poder nosotros actuar con más contundencia. Cae cargamento de medicamento en el Valle. Más de 2 millones de vitaminas aprehendieron la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN por contrabando. Buenas tardes, recibo un cordial saludo de su Policía Fiscal Aduanera. Se trata de un importante resultado donde en puesto de control aduanero ubicado en el sector conocido como Lo Guerrero de Agua, a la altura del kilómetro 60 vía Buga Buenaventura, funcionarios adscritos a la POLFA y DIAN realizaron una inspección a un vehículo tipo camión que en su interior transportaba un total de 2.125.000 unidades de vitaminas, que al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la regulación aduanera,
Para su importación, se logró evidenciar que no cumplían con el reglamento de etiquetado, motivo por el cual se procede a su respectiva aprehensión. Estas vitaminas de origen extranjero entran a Colombia y tienen un valor avalúo de 64 millones de pesos. Iban a ser comercializadas en las principales ciudades del país. Las vitaminas que entraron a Colombia por el Puerto Internacional de Buenaventura tienen un valor de 64.206.705 y al parecer iban a ser comercializadas en las principales ciudades del país. A la altura del peaje de La Betania, la policía detuvo a un ciudadano el cual se movilizaba en una motocicleta cubriendo la ruta Palmira-Tuluá, y quien transportaba un cilindro de gas domiciliario de 40 libras. En el cilindro fueron hallados 20 kilos de marihuana. Durante el procedimiento, el personal uniformado notó un peso no acorde con el normal de este elemento. Asimismo, al manipularlo, notaron que el gas que debería llevar en su interior no se mueve como normalmente reacciona esa sustancia. Advirtieron que ese ciudadano se comportaba de manera nerviosa y no respondió algunas preguntas con coherencia. Una vez verificado que este elemento no contenía gas y no representaba peligrosidad para su manipulación, se procedió a abrirlo de forma mecánica usando una herramienta de corte, encontrando en su interior la sustancia vegetal comprimida y empacada dentro de un plástico para evitar que se notara mucho su aroma. Se procedió a la captura de esta persona, la cual es puesta a disposición de la autoridad judicial, siendo cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Safe Bike es una herramienta con la que los ciclopaseantes pueden contar desde ahora para evitar el robo de sus bicicletas, una iniciativa implementada desde la Escuela de Policía Simón Bolívar. Por eso, hoy el coronel Olisquenio Flores y su amigo Juancho nos cuentan la importancia de esta herramienta. ¡Hola! ¡Estoy cansado! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! De nuevo yo, Juancho. Muy contento porque estoy haciendo deporte. ¿Y cómo les parece que todos los martes y jueves en la Escuela de Policía Simón Bolívar están instalando unos tiquetes, unos cositos de seguridad para todos nosotros los biciclopacientes, los que montamos bicicleta? Pero bueno, voy a ir directamente donde el señor policía, el encargado de este tema, para que nos informe más, porque eso está muy bueno, que uno tenga la bicicleta segura. ¡Qué parche! ¡Bacano! Va a seguir montando. ¡Chao! ¡Nos vemos ahorita! ¡Yo voy donde mi amigo el policía! ¡Buenas, mi amigo el policía! Hola, Guanchito, ¿qué más? Hola, mi amigo, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted con esa pinta de ciclista hoy? Ay, estoy haciendo deporte, usted sabe que el deporte es salud. Eso es absolutamente cierto y nos ayuda mucho. Oiga, mi amigo policía, en Tuluá, claro que por ahí también estaba escuchando, bicicleta segura, ¿qué es esa vaina? Porque me dijeron, vaya para la escuela de Mon Bolívar, que porque ustedes acá están yo no sé qué con las bicicletas, y a mí como me gusta mucho la seguridad, pegué para acá, porque usted es mi amigo, ¿cierto? Así es, Juanchito, y así como somos amigos de Juancho, somos amigos de toda la comunidad de Tuluá. Por eso hemos diseñado la herramienta Safe Bike. ¿Cómo, cómo? Safe Bike. ¿Y eso qué es? Bicicleta segura. ¡Ah! ¿Usted habla otro idioma? ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y entonces qué es eso? Bueno, Safe Bike es una herramienta tecnológica que fue diseñada por nuestros estudiantes de esta casa de estudios con el fin de ayudarle a la policía y a la comunidad a evitar el robo de bicicletas. Es una herramienta tecnológica que utiliza nuevas formas de marcación de bicicletas como un código QR, que lo que hace es que la bicicleta tenga una identidad propia, atada al dueño. Entonces, en este caso, si Juancho viene a hacer el registro de su bicicleta, el registro del código QR queda atado a la cédula de ciudadanía de Juancho. O sea, ¿qué tengo que traer yo para que me hagan ese registro, señor policía amigo? Bueno, ¿qué tiene que traer Juancho y toda la comunidad que quiera venir a registrarse en Safe Bike? Lo estamos haciendo los días martes y jueves en horas de la tarde aquí, enfrente de la puerta de su Escuela de Policía Simón Bolívar. Deben traer la identificación, sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía de la persona, dueño de la bicicleta, un documento que nos certifique que usted es el dueño, la factura, el carnet, lo que le han entregado en la tienda donde compró su bicicleta, y la cicla, no es más lo que tiene que traer. ¿Y si yo voy a vender mi bicicleta, amigo policía? Bueno, si vende la bicicleta, el diseño de la herramienta tecnológica quedó de tal manera que yo puedo registrar en el sistema el traspaso de la bicicleta, y así nos va a quedar un historial de quién era el dueño inicial
¿Y quiénes han sido los dueños de esa bicicleta? Y si... me da esta risa preguntar, pero toca. ¿Y si el amigo de lo ajeno se me lleva mi bicicleta? ¿Qué pasa ahí? Si le roban la bicicleta a Juancho o a cualquiera de los que está inscritos en Safe Bike, el sistema permite que nosotros hagamos la denuncia con el lugar donde fue el hurto, la hora donde sucedió y una descripción de los hechos. Esto le va a ayudar a la policía a tener una identificación de las personas que hicieron el hecho, de quienes se hurtaron la bicicleta, y por supuesto, tener un historial de qué fue lo que pasó. Ahí va atada otra cosa, Juancho, y es que la herramienta nos puede a nosotros ayudar mucho a identificar, por ejemplo, qué tipo de bicicletas son más populares en Tuluá, dónde se ubican a nivel georreferencial esas bicicletas, y así poder controlar mucho más efectivamente el hurto de las bicicletas. ¡Uy, amigo policía! Pero ustedes ese sistema lo mandaron, fue con todas. ¡Uy, tan bacano! ¿Sabe qué? Lo felicito, porque así uno anda muy seguro con la bicicletica y anda como más respaldado prácticamente, ¿cierto? Así es. Recuerden que nosotros estamos trabajando en innovación, en internacionalización y en investigación académica. Esto es innovación. Tuluá es la primera ciudad del país que tiene un sistema de estas características. Y ya no lo están pidiendo de otros lugares. ¿Verdad? ¿Para dónde van ahorita a llevar el sistema? El señor director de escuelas, que es nuestro jefe, el rector de la escuela y de la universidad policial, quiere que nosotros le enviemos la herramienta a otras escuelas de formación del país para que ellos también empiecen a integrar a las comunidades en este proceso de prevención. Y el señor comandante de región de policía número 4 también ya hizo la exploración del sistema para ver si lo entregamos a las ciudades como Popayán, como Cali, como Pasto, en una apuesta bien interesante para evitar que se roben las bicicletas en esta zona del país. Entonces, amigo policía, ahí sí puedo decir, por mi vida y la del planeta, ando mejor en bicicleta, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Andemos en bicicletas seguras. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el Hato. En este almacén, en el almacén número 1, el Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial de Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019, para las carreras de Psicología, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7
7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con información. El Gaula de la Policía continúa con las actividades de participación y educación contra la extorsión en el sector de la galería a través de Comando Situacional. El día de hoy nos encontramos realizando una actividad interinstitucional de la mano con las autoridades político-administrativas, donde estamos haciendo un acompañamiento a los establecimientos de mercado dentro de la plaza de mercado, valga la redundancia, donde contamos con la presencia de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Cámara y Comercio y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, con el fin de acompañar y que los comerciantes, administradores y propietarios de los establecimientos se sientan acompañados en todo momento. Venimos realizando actividades de prevención por parte del Gaula de la Policía. Se hace una actividad de la difusión del copy yo no pago, yo denuncio, de nuestra línea de atención, línea 165. Por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia se viene capacitando y hablando sobre los diferentes temas que atañen a esa especialidad. Por parte del Código Nacional de Policía y de Prevención Ciudadana se están haciendo actividades donde se les capacita acerca del Código Nacional de Policía, Ley 1801, e informarles sobre las diferentes actividades que están previstas en este. Por parte de Secretaría de Salud se está verificando al interior de los establecimientos que se cumpla con los requerimientos mínimos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos. Al igual forma, Cámara de Comercio verifica que todos esos establecimientos estén inscritos ante la misma para el funcionamiento normal. Es una actividad que se está haciendo para que se sientan acompañados. No estamos siendo represivos, simplemente una actividad de concientización. No se van a realizar cierres de establecimientos ni aplicación al Código Nacional de Policía. Promociones en Clínica Orto Advance: ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual se ejerció una brigada integral de salud en el CAI de La Plazuela. La Secretaría de Salud, en articulación al Hospital Rubén Cruz Vélez, durante la celebración de la diversidad sexual, llevó a cabo brigada donde atendió trabajadoras sexuales y el colectivo LGBTI. Se atendió a la población que trabaja sexualmente en el CAI y se dio pues una atención casi a 30 mujeres y población en general, donde se les dio la atención en vacunación, salud oral, salud visual, de acuerdo a la edad. También se atendió las pruebas de VIH rápidas y también se dio atención con médico general. La comunidad respondió de manera positiva al llamado de la Secretaría de Salud. Es un logro donde en la mañana tuvimos cerca de 40 personas y en la tarde, como les manifestaba, estas mujeres, 36 y 5 venezolanas. Pienso que 70, casi 80 personas en el día es un logro importante donde se ve el resultado de la gestión de la Administración Municipal y de la Secretaría de Salud a cargo del doctor John Freddy Asprilla Aguirre. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH se ha propagado en Tuluá. Desde Secretaría de Salud se ejercen estrategias para el control de personas infectadas. Sí, se trabaja muy de la mano con la doctora Soledad, que está a cargo de esta población, para mantener
muy bien asistida y en atención en salud. Durante el segundo semestre del año se preparan brigadas de salud para las poblaciones afroindígenas y zona rural. Hasta el próximo 11 de julio, las personas que hacen parte del programa de adulto mayor pueden cobrar el subsidio que les entrega el gobierno nacional en todas las oficinas de GANE de la ciudad. Los 6.484 adultos mayores que en Tuluá reciben el subsidio económico pueden reclamarlo en los más de 60 puntos GANE de la ciudad. Del 1 al 11 de julio, en cualquiera de los puntos ubicados en la zona urbana o rural, tenemos la posibilidad de que los adultos mayores hagan su cobro y como este año ya por direccionamiento del gobierno nacional, pues es mensualmente. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ese cambio es primero a que el anterior operador no tenía el suficiente número de sitios descentralizados en la zona urbana y máxima en la zona rural, y mucho adulto mayor no estaba cobrando porque los gastos de traslado desde los corregimientos de la media y alta montaña no compensaban el subsidio recibido por ellos. Los beneficios de reclamar el subsidio del adulto mayor son muchos. Tenemos la garantía de que hay un punto de pago muy cerca a las comunas y a los corregimientos, y de hecho eso estaba perjudicando a Tuluá porque no estábamos cumpliendo con el porcentaje de cobros. Mientras los adultos mayores dejen de cobrar, el municipio pierde garantías o de nuevos cupos o de pronto que la gente sea retirada del programa. Y eso también evita las colas, la cantidad de pronto de colas que los adultos tenían que hacer, afectándolos también a ellos. Claro, si antes contábamos con 15 o 20 puntos de pago y ahora tenemos 60, 80, pues digamos que la comodidad de la gente va a mejorar en los cobros y máxima tratándose de adultos mayores. La invitación también es para que los adultos mayores que han sido bloqueados por no cobrar en meses anteriores lo hagan. En este momento tenemos un poco más de 600, 700 adultos mayores que han sido bloqueados por no cobro y también pues digamos que la obligatoriedad es que se acerquen a la oficina de bienestar social, los desbloqueemos y hagan su cobro inmediato, que además la buena noticia es que no han perdido los dineros anteriores, están pagando con retroactividad. ¿Y solo con la cédula? Solo con la cédula y el adulto mayor. El plazo para reclamar el subsidio vence el próximo 11 de julio. Más de 200 familias campesinas se verán beneficiadas con auxilios por parte del Estado. Esté atento a los plazos de inscripción. Bueno, inicialmente Prosperidad Social había anunciado hace unos 15 días que iban a ser 400 familias campesinas víctimas del conflicto las beneficiadas con este programa de Prosperidad Social, pero pues hoy lamentablemente nos vienen a decir que ya no son 400 sino son 240 por un error humano en la digitación de los datos. Buenaventura, Dagua y Tuluá fueron los beneficiados, entonces en total van a ser 240 familias de Tuluá y se van a distribuir 60 familias en Barragán, 60 en Monteloro, 60 en Puerto Frazadas y 60 en el corregimiento de La Moralia. ¿De qué tipo de beneficio estamos hablando? Es un subsidio que van a recibir alrededor de 8 millones de pesos cada una de estas familias, distribuidos unos para mejoramiento de vivienda, otros para proyectos productivos, otros para huerta casera, y otra parte de este recurso va a ser distribuido en un proyecto comunitario o en el corregimiento o en la vereda donde sean beneficiados. Las inscripciones serán el 30 y el 31 de julio, directamente en los corregimientos, con el apoyo de Bienestar Social, de Gobierno, de Personería y la gente de Prosperidad Social de la Presidencia de la República. Se van a hacer la preinscripción de estas familias para que ya ellos harán una selección final de las 60 familias beneficiadas por cada corregimiento. Bueno, ¿y qué tienen que hacer para reclamar ese beneficio? Bueno, las familias tienen que participar de la inscripción. El 30 de julio vamos a estar en Barragán, en Puerto Frazadas. Y el 31 de julio vamos a estar en los corregimientos de La Moralia y de Monteloro. La gente debe ser desplazada del conflicto armado y debe estar en proceso de retorno o de reubicación. Y también la familia debe residir en la zona rural, debe tener un pedacito de tierra porque si no, no van a tener cómo invertir sus recursos. Obviamente la gente se podrá inscribir, debe ser ya víctima y ya Prosperidad Social hará un cruce de la base de datos con la Unidad Nacional de Víctimas para saber quiénes son los que califican y qué puntuación van a recibir cada uno para los 60 beneficiados finales. ¿Y era efectivo, no? Hay una parte que va a ser en especie y otra que va a ser en efectivo. Va a ser un acompañamiento durante 14 meses y Prosperidad Social va a tener unos gestores sociales que van a hacer acompañamiento a las familias para que los recursos realmente se inviertan en lo que son. Es una, digamos que es un reconocimiento del Gobierno Nacional al municipio de Tuluá por la atención y por la información y el reporte que hay en la atención a víctimas, pero también es un reconocimiento a que Tuluá en efecto ha sufrido con el conflicto armado, en que nuestra zona rural sufrió con la guerra y a que también hay que reconocer a todos estos campesinos que han retornado a sus tierras a seguir viviendo de la parte agropecuaria.
evite sanciones. La Oficina de Rentas del Departamento del Valle dio a conocer las últimas fechas de pago de impuesto vehicular. Bueno, sí, vallecaucanos, contribuyentes del último rango de placas para impuesto vehicular que va del 666 al 999 y las motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, la fecha final de pago es el 28 de junio para que no la dejen pasar y no se hagan acreedores de la sanción y los intereses por no presentar en las fechas estipuladas. ¿De cuánto es la sanción más o menos si se pasa de la fecha? Bueno, es importante recordar que la sanción por no presentar la declaración del impuesto vehicular dentro de las fechas estipuladas es del 5% por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que esta pueda ser inferior a la sanción mínima que corresponde a 173 mil pesos para la vigencia 2019. ¿Cuáles son los canales que tiene el usuario para liquidar el impuesto y pagar? El impuesto se puede liquidar a través de la página www.valledelcauca.gov.co o en las ventanillas de atención del edificio Gobernación en Cali, Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Aventura Plaza y en los 11 municipios donde tenemos punto de atención. De igual manera, pueden hacer su pago en el Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Davivienda, Avevillas y Banco Popular. En los últimos días ya se reactivó el pago en el Banco Popular. Asimismo, la funcionaria invitó a la comunidad a participar del principio de favorabilidad con la que se pretende generar alivios para los procesos que se encuentran en estado coactivo. Queremos recordarle a los vallecaucanos que presenten algún proceso de cobro en estado coactivo que el principio de favorabilidad vence la radicación de las solicitudes el próximo 28 de junio con el fin de que no dejen pasar estas fechas y puedan hacerse acreedores de estos alivios que pueden generar igualmente un alivio para estas deudas y para sus bolsillos. Doctora, entonces el llamado es a que vengan o aprovechen esa fecha y después de ese proceso que sigue. Bueno, el principio de favorabilidad, como lo hemos indicado, es el que procede para los procesos que están en estado coactivo. Por tanto, deben presentarse, actualizar su deuda a la oficina de la sugestión de sugerencia de cobranzas con el fin de que les actualicen la deuda, generar la liquidación y pago y asimismo hacer la erradicación de la solicitud tal como lo requiere la norma. Pero recordemos qué vigencia es la que diga. El principio de favorabilidad aplica para cualquier vigencia, solo que debe estar en cobro coactivo en el área de cobranzas. ¿Hasta qué mes iría ese proceso de favorabilidad? El principio de favorabilidad vence la fecha para radicar la solicitud y por tanto pagar el impuesto excedente al alivio el 28 de junio de 2019. Vamos con los indicadores económicos. Pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida.
Autoservicio y Supermercado El Campesino. Nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al detal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos Big Pass y Sodexo Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá, la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles, con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines, con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la 14. Gracias por seguir con nosotros. Cantemos por Brian es el evento donde el cuerpo educativo y alumnos de la institución educativa Gimnasio del Pacífico se unen por un alumno que padece una enfermedad huérfana. Cantemos por Brian es un evento que ha organizado el Colegio Gimnasio del Pacífico, encabezado por el rector, profesores y los compañeros del colegio, para ayudarme a recolectar fondos, puesto que Brian pues llevaba un mes hospitalizado en Cali, los gastos médicos allá fueron bastantes. Aparte pues estamos haciendo una campaña que se llama Ayuda a Brian a que vuelva a caminar y a mejorar su calidad de vida, entonces el colegio quiso vincularse con esta campaña. Desde hace 2 años, Brian sufre de una enfermedad en sus huesos que lo limitan a caminar. Es un niño que sufre hidrociringomielia y atrofia muscular, enfermedades que le afectaron su médula espinal, lo cual hoy lo tienen en una silla de ruedas. Lo llevaron a que hace un mes sufriera una dilatación en los ventrículos 5, 6 y 7 de su columna vertebral, lo que lo llevó a que fuera nuevamente intervenido con una cirugía de alto nivel, alto riesgo. Ya los médicos ya han dictaminado que pues médicamente Brian no va a volver a caminar, pero Brian es un niño muy guerrero, muy luchador. Él me ha dicho en una silla de ruedas no me va a detener, yo quiero salir adelante, quiero ser un profesional. Él sueña con ser piloto, entonces esperamos pues de que Brian sigamos con ese camino. Para esa idea yo he querido comprar para Brian un exoesqueleto, es una máquina de bipedestación que lo va a ayudar a estar de pie. Así no pueda caminar, pero él va a desplazarse de pie, entonces ese es el objetivo de esta campaña. Seguido a esto, pues también estamos con la campaña de conseguir una vivienda digna para Brian, porque nosotros nos tocó venirnos de donde estábamos y estamos de posada en un cuarto donde Brian no tiene calidad de vida ni condiciones óptimas para estar y llevar a cabo su enfermedad. Un joven que sin importar la batalla que debe luchar día a día con su enfermedad, no es ningún impedimento para superarse. Los sueños de Brian son más grandes que su limitación. Hay algo muy bonito en Brian y es que él no quiere perder su escolaridad a pesar de las incapacidades que tiene. Entonces él quiere llegar al colegio al día cuando vuelve, y es algo que nosotros como docentes, los que más podemos, lo hacemos. Brian es un niño alegre, siempre, un alegre y muy inteligente, un niño que aprende con facilidad, cuestiona, pregunta, pero la característica más sobresaliente de Brian es su alegría, su optimismo. Las personas que se quieran solidarizar con esta causa pueden hacerlo a través de las siguientes fuentes de información. Nos pueden comunicar a los teléfonos 318-215-7354 o al 317-720-0630. También tenemos una cuenta de ahorros, el 874-000-20-408 de Bancolombia. A
allí se pueden vincular, nos pueden aportar las personas que nos quieran donar o las personas que quieran conocer directamente a Brian. Brian desafortunadamente hoy no está porque pues Brian hace 5 días fue operado, entonces pues no era conveniente traerlo. Pueden ir a la dirección calle 13, número 4372, en el barrio Estambul, ya nos ubica. Los alumnos de la institución educativa Gimnasio del Pacífico enviaron emotivos mensajes para Brian. Pues Brian, sinceramente aquí todos nosotros estamos reuniéndonos porque realmente eres un compañero muy importante a pesar de que no hablamos contigo. Las tarjetas lo que queremos hacer es que tengas ese tiempo para leerlas porque todos colocamos el corazón para ellas. Y realmente sabemos que tú tienes un momento muy difícil, pero sabemos que todos juntos lo vamos a lograr sacar adelante tu proceso. Quiero mandarle un abrazo y un beso gigante porque él es un pequeño guerrero, un pequeño gigante que tiene una fe y unas ganas enormes de vivir y que con Dios todo se puede, lo queremos mucho, tiene nuestro apoyo incondicional, la fuerza y el amor, la fe se puede lograr y tú lo vas a hacer. Brian, te esperamos mucho y que te mejores pronto, yo sé que tú tienes buena fe y Dios te va a escuchar tus plegarias. Pues Brian viejo, yo te conozco muy poco, pero pues eres de acá de Gimnasio del Pacífico y creo que eres pues alguien que vale la pena. Así la gente no te conozca, pero pues creo que no hay nada como la solidaridad ante todo y creo que ayudarte sería lo mejor. Sabemos que hay diferentes situaciones en la vida que pues no son muy satisfactorias, pero se pueden pasar y se puede vivir con eso. De todos los gimnasianos, pues te deseamos una pronta recuperación para poder volver a verte aquí en esta institución. Juan Carlos Escudero es aspirante a ser candidato a la alcaldía del municipio de Toro. En diálogo con CNS Noticias, explicó algunas de sus propuestas. Bueno, realmente yo vengo, primero que todo, a agradecerle pues a ustedes por la invitación. La verdad, hoy vengo a hablar como un líder social que hemos venido haciendo un trabajo importante en el municipio de Toro y hoy vengo básicamente es acompañando a un gran amigo escritor del municipio de Toro, Harold García Parra, en su quinto versión del libro Toro y sus protagonistas. ¿Cuál es como un poquito el perfil suyo? ¿Qué hace? Juan Carlos Escudero es empresario, es un comerciante del municipio de Toro, básicamente vengo de la empresa privada y hemos hecho un trabajo social desde mucho tiempo atrás, desde la parte privada. ¿Cuál es esa aspiración? ¿Por qué quiere aspirar posiblemente a ser candidato a la alcaldía? Bueno, pues la verdad, mujer, quiero ser candidato a la alcaldía de Toro y quiero ser alcalde de Toro porque he sido un crítico desde la parte privada, he sido un crítico del politiquero, he sido un crítico de las personas que en época de campaña todo se puede y cuando llegan al poder, llegan a ocupar este cargo tan importante, no se puede nada. Entonces a la gente hay que hablarle claro, preciso y conciso. ¿Qué le falta a Toro en este momento y cuál es su visión de Toro? Bueno, en este momento vamos enfocados en la reactivación económica. A Toro le hace falta estudio a nivel superior y le hace falta empresas para generar empleo en este municipio. Eso es el clamor de la gran mayoría de las personas del municipio de Toro Valle. ¿Cuáles serían como sus propuestas de una manera muy rápida para el municipio? Bueno, vamos a reactivar la economía y reactivando la economía vamos a ayudar mucho porque estos municipios del Valle y más del norte del Valle son potencialmente agrícolas, ¿no? Tenemos la gran parte de las personas y la gran parte de la economía del municipio va enfocado en el agro y en la agricultura. Entonces hay que apoyar mucho al campesino y al agro. El campesino es el que menos pide y es al que menos le dan, ¿cierto? El campesino que nos piden a nosotros, por ejemplo, los que estamos en este tema ya, entonces nos piden vías de acceso, que le ayudemos con las vías de acceso, que le ayudemos a la salud y que le ayudemos en la educación. Son tres puntos primordiales, no solo para el campesino, para todo el pueblo, pero el campesino debe tener una prioridad en este caso. Bueno, aspira a quien le dé el aval y cuándo se estaría ya siendo oficial su candidatura. Bueno, ya la candidatura se hace oficial hace en próximamente 15 días, estamos recogiendo firmas, también hicimos un proceso porque soy claro también en esto, no se debe manejar con un color político. Queremos manejar un coabal donde todos los partidos que quieran apoyar esta candidatura son bienvenidos. Pero también, muy importante,
pidiéndole la opinión al municipio de Toro, si me ven a mí como candidato a la alcaldía. Realmente ayer nomás inscribimos las firmas a la registraduría, y entonces ahí donde le dice el pueblo a uno, sí queremos que sea candidato usted a la alcaldía de Toro Valle. ¿Pero usted dice independiente o que lo avale algún partido? No, de todas maneras hay que nos avale a no solo uno, sino varios partidos, como te digo, es un coaval, pero entonces también con mucha satisfacción el pueblo también está apoyando esta candidatura. Mucha la invitación para que la gente también lo acompañe y tenga en cuenta su nombre. Bueno, Juan Carlos Escudero de Toro Valle, un saludo muy especial a mi gente de Toro e inmensamente agradecido por todo el acompañamiento y por todo el apoyo que me han demostrado. Siempre seré su amigo y recuerden siempre que Juan Carlos Escudero está para servirles. Dios los bendiga. En Trujillo, el Fondo Europeo y la Gobernación del Valle realizaron la entrega de kits de insumos para el fortalecimiento de temas productivos. Este domingo a las 8:30 de la mañana en la institución educativa Manuel María Mayarino del municipio de Trujillo, el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca e Infivalle realizarán la entrega de kits de insumos y herramientas para el fortalecimiento de sistemas productivos. Representantes de las asociaciones productoras de cacao, café, plátano, lulo y mora, beneficiarias del proyecto Rutas para la Paz, recibirán estos kits como parte del impulso para el desarrollo económico de sus iniciativas rurales. Será también el momento para hablar de productividad sostenible e incluyente y de conocer los avances que se tienen en proyectos ganaderos de abonos orgánicos y producción hortofrutícola Fortaleza del Norte del Valle. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espera los deportes en CNC Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. Surtitex Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Nuestro compañero William Marulanda de CNC Channel Plus continúa su recorrido acompañando a los ciclistas en la Vuelta a Colombia. William, adelante con su información.
Hola, mi nombre es William Matanga Marulanda. Ustedes siempre en el corazón del valle están enterados de todas las noticias del ciclismo colombiano y del ciclismo internacional. Y además con las bellas presentadoras Suhey y Katherine, aquí en el noticiero que la gente quiere ver, CNC Tuluá. Vuelta a Colombia, el gran evento. Después de 5 horas, 24 minutos y 51 segundos, la etapa décima de la Vuelta a Colombia en bicicleta llegó aquí al departamento de Cundinamarca. En Albán, el Team Medellín hizo una gran fiesta en el ascenso a este municipio del departamento cundinamarqués y Óscar Sevilla ganó la etapa. La Movic, pues con la intención de que atrás trabajar, pues sabía que estaba un poco lejos en la general, pero pues 4 minutos no es mucho, sabía que no me iban a dejar tiempo, entonces sabía que iba a llevar la carrera rápida y eso nos interesaba. Al final, lo más bonito del día, más que ganar la etapa, ha sido cuando me dicen que Fabio viene de cerquita, lo he esperado, y de ahí a la meta una contrarreloj, ¿no? Una contrarreloj ya con el corazón más que con las piernas, porque ya no había fuerzas, pero la verdad que es una sensación muy bonita, ¿no? Para el equipo ha sido muy bueno, vamos a disfrutarlo, hay que ser cautos, queda mucha carrera. Siempre digo que hay que respetar a todos los rivales hasta el final, pero la verdad que hemos dado un paso importante, ¿no? También destacar la clasificación sub-23 de Johan. Wemar sigue de los puntos, la verdad que hoy ha sido un gran día para nosotros. Otro protagonista de la carrera hoy del Team Medellín fue Johan García, que al final subió al podio y reclamó la camiseta del líder sub-23. Un amigo de muchos años como Fabio obtiene el liderato y bueno, gana Oscar la etapa y yo obtengo el liderato sub-23. Y sobre todo, pues para mí esto es como, me emociona mucho obtener este liderato sub-23, poder correr la Vuelta a Colombia, porque pues como todos saben, yo vengo del Manzana Postobón, pues fue lamentable lo que pasó con el equipo y pues yo quedé a la incertidumbre. Y bueno, agradecerle al Team Medellín por darme la oportunidad para correr esta vuelta. Y para cerrar con broche de oro la actuación del Team Medellín hoy aquí en la décima etapa de la Vuelta, Fabio Duarte, corredor que ayer ya se insinuó en el ascenso a la línea, hoy ingresó segundo en la etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a Colombia. Bueno, muy contento de ganar acá, cerca a donde nací, en Facatativá. Y bueno, dedicarle este triunfo a mi esposa, a mi hijo Miguel Ángel y a mi hija Marianela, que los amo mucho, a mi equipo Team Medellín, que de verdad que me han brindado mucha confianza. Ellos son la motivación todos los días. Todos los días me dan muchos alientos, muchas ganas de ganar y bueno, aquí les estoy devolviendo toda esa confianza. De Tocancipá, la caravana ciclística irá rumbo a Sáchica, en el departamento de Boyacá, y ahí vamos a seguir desde las carreteras colombianas con toda la información del ciclismo colombiano, Eder Medina y William Marulanda. Samuel Andrade Gómez es un niño tulueño que representará al corazón del Valle en Honduras en los Juegos Panamericanos en la disciplina de ajedrez. La final del Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-8, realizada en Cali, dio el tercer puesto para el tulueño Samuel Andrade. Pues a mí me fue bien, quedé tercer puesto y el torneo estuvo muy duro. El único representante del corazón del Valle salió vencedor en el juego de mesa que exige concentración y estrategia. Pues la concentración y pues el ajedrez hace jugar bien, hacer bien las tareas del estudio. Samuel representará a Tuluá en Honduras en los Juegos Panamericanos, para el cual se prepara y tiene claro el objetivo. Quedar de primer puesto, pues quedar de los tres primeros puestos de clasificar. Una práctica inculcada desde casa y va de generación en generación. Se inauguró el segundo torneo de microfútbol en el Parque Principal de Río Frío, organizado por la Alcaldía Municipal.
Bueno, para la Secretaría de Salud, Recreación y Deporte, en cabeza de nuestro alcalde Pía Francisco Javier Álvarez, fue muy grato el día de ayer realizar la inauguración del segundo torneo Pía al Parque, el cual tiene el objetivo de que la familia, los niños, las niñas, los adolescentes y en general la comunidad de Río Frío tenga espacios de esparcimiento, de sana convivencia y de recreación en general. Tuvimos la oportunidad de contar con 16 equipos de la categoría libre, y 8 de la categoría sub-17. En total, todos estos equipos se enfrentarán durante los días lunes, miércoles y viernes para de cada categoría sacar la representación o los campeones. Para esta oportunidad tenemos una premiación muy importante con la cual queremos estimular el deporte y la recreación en el municipio. Para el campeón tendremos un premio en efectivo de 1 millón de pesos en ambas categorías. Para el subcampeón tenemos un premio en efectivo de 500 mil pesos. Para el tercer puesto un premio en efectivo de 300 mil pesos. Y para un cuarto lugar un premio en efectivo de 100 mil pesos. También se premiarán las vallas menos vencidas con 50 mil pesos y premio sorpresa. Mejor goleador también con 50 mil pesos y premio sorpresa. Así que la invitación es para que todos los riofrienses nos acompañen en las noches a este segundo torneo Pía al Parque. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso esperemos más información. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura.
Continuamos en CNC Noticias. Un escritor del norte del Valle realizará la presentación especial de su nuevo libro durante el mes de agosto. Harold Fernando García Parra es escritor y periodista oriundo del norte del Valle, autor de más de 17 libros. Yo quiero hablar sobre el tiraje de mi segundo libro que llama Toro y sus protagonistas, en el cual irá incluida una gran parte de la obra a él, por su gran apoyo, por su gran tejido social, su gran sentido de pertenencia, por su ayuda a las diferentes actividades que en Toro se hacen, ya que Juan Carlos Escuero en Toro es un verdadero paladín de loables causas, un hombre lleno de grandes virtudes morales y espirituales, y merece todos los reconocimientos, si Dios quiere. Se han hablado actividades, el lanzamiento de este libro, vuelvo y te digo, después habrá un gran evento de poetas vallecaucanos llamado Raúl Silva Holguín. Raúl Silva Holguín era el teresano más ilustre que ha autor en cuestión del arte y de lo académico, que fue el creador del himno al Valle del Cauca, arquitecto, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en España, escritor, poeta y periodista. Haremos un evento con poetas de Pereira, Santa Rosa, Cartago, Toro, La Unión, Zarzal, Roldanillo, Tuluá y Buga. En las actividades del libro se va a hacer un conversatorio literario con dos profesores de acá, un profesor de Buga que se llama Samuel Delgado Ordóñez y otro profesor muy eminente, lo más representativo que es La Unión, que se llama Hermes Cáceres. Se llevará a cabo un recital de poesía con poetas de 10 municipios, como te dije, incluyendo ciudades. También tendremos la presencia de Jorge Ramón Laviera Cáceres, jugador de la América de Cali, en el primer título de la América, que fue en 1979, el día de una charla anecdotaria sobre su trascendencia en el América y en el fútbol colombiano. Va a haber otras actividades, puede ser una conferencia de superación personal que yo voy a editar, porque yo también dito conferencia de superación personal y trabajo con una empresa que se llama la Librería Roma de Pereira. El libro Toro y sus protagonistas, un homenaje a la gente trabajadora y esforzada de este municipio. Una versión más de Exposidencia se realizó en la Institución Educativa Técnica de Occidente. La Institución Educativa Técnica de Occidente realizó la Exposidencia Institucional con el ánimo de fomentar la creatividad y el emprendimiento entre sus alumnos, puntualizó la coordinadora académica Luz Janet Saavedra. La verdad es que hoy nos sentimos muy pero muy contentos de estar realizando la Exposiencia Institucional 2019. Hoy es un día donde observamos un derroche de creatividad de nuestros estudiantes, donde le damos despliegue a todas sus competencias científicas, a todas sus cualidades como investigadores. Entonces, esto es un trabajo que se hace con toda la comunidad educativa, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de nuestros estudiantes, y los protagonistas obviamente son nuestros estudiantes. Tenemos proyectos de diferentes áreas, tenemos proyectos de emprendimiento, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemática, de física. Realmente es un día muy, pero muy especial para nosotros. La Exposiencia contó con la participación de los alumnos, padres y docentes de esa institución que quieren sembrar entre sus alumnos la semilla de la inventiva y un mejor aprovechamiento de sus ratos libres. Bueno, en esa Exposiencia están interviniendo toda la comunidad, aproximadamente 3.000 estudiantes, y va a estar hasta la 1:30. Leandro es un estudiante con una visión ambientalmente sostenible y pretende crear una cultura ecológica en su colegio. La idea es mejorar el entorno, la idea es coger esos espacios que tenemos nosotros como estudiantes y empezar a mejorarlo por medio de campañas educativas y las cuales podemos influir a los estudiantes desde los más pequeños hasta los más grandes de que el cuidado que se debe tener hacia el medio ambiente debe ser muy alto, porque es que debemos de cuidar mucho más el medio ambiente, porque es algo que se va deteriorando a medida del tiempo por el mal uso que le hemos estado dando. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones.